Según la Unión de Kiosqueros de la República Argentina, desde diciembre de 2015 hasta hoy, cerraron alrededor de 33.000 kioscos en todo el país y en los últimos cuatro meses, casi 5.000 comercios. En Tucumán, en los locales, los kiosqueros expresaron preocupación por esta situación. Según afirmaron los comerciantes, la inflación, las caídas de las ventas, el incremento de las tarifas y el elevado precio de los alquileres forman un cóctel muy difícil de sobrellevar. Silvana Díaz y Pablo Brandán relataron a TV Prensa el complejo día a día que atraviesan para poder mantener un local a flote, como muestra de lo que sucede en distintos barrios de la capital. Con respecto al tema de las complicaciones de la carga impositiva, los precios, el aumento constante de precios, la poca regularización del movimiento de dinero que hay en todas partes. Y eso afecta directamente hacia el consumo. El alquiler es lo que más te consume. Y bueno, la luz, el segundo ítem. Los impuestos no tanto, pero bueno, también se los tiene que cumplir como toda cosa. Pero lo que más te consume es el alquiler y la luz. La luz que ahora ha aumentado muchísimo. El caso de César Jiménez, en tanto, es una muestra real de los números que informó la Unión de Kiosqueros a nivel país. El comerciante, después de 14 años y en el marco del complejo contexto económico, tomó la difícil decisión de cerrar su local. Nos abrimos en noviembre del 2006. Abrimos con el negocio chiquitito, con poca mercadería, me acuerdo, y de a poquito fue creciendo, hasta que bueno, tuvimos una etapa de plenitud. Y los últimos tres años, te diría, han sido muy distintos. Digamos, bajaron muchísimo las ventas, aumentaron muchísimo los servicios y bueno, se hizo mucho más difícil seguir, digamos. Lo puse en venta, estuve con muchas personas interesadas, viendo la posibilidad de venderlo. Tuve que bajar mucho el precio para poder venderlo porque lamentablemente hoy en día nadie te paga lo que vale algo así, porque es difícil conseguir comprador, es difícil vender algo. Y bueno, por ahí tenés que bajar un poco las pretensiones para poder llegar a eso, ¿entendés? Porque lo peor era cerrar era directamente una pérdida del 100%. Te suben los impuestos, te sube el alquiler cada seis meses, te bajan las ventas, entonces se te empieza a achicar todo y te deja prácticamente sin salida. Hoy en día yo creo que hay negocios, los negocios que están funcionando son negocios que tienen espalda para aguantar esta situación. Yo creo que va a pasar, en algún momento tiene que mejorar, pero bueno, en mi caso ya no puedo aguantarlo más.